amor, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bendito Dios, un jueves con cara de viernes, porque mañana se festeja a mamá. Sí o sí, claro que sí. Y bueno, la verdad es que el día de hoy el calor está como el infierno, pero pues ni modos, hay que salir a trabajar. Y aquí estamos, felices de la vida, porque estamos a casi nada de que sea viernes, Día de las Madres, a festejar. Y bueno, si ustedes todavía no tienen el regalo perfecto para mamá, como yo, como todos los chiapanecos que lo dejamos todo a la hora, el día de hoy les traigo a una mujer emprendedora, pero no solo emprendedora. Ella quiso llevar un emprendimiento más allá, que ayudara a otros emprendimientos. Entonces creó su propia tienda que ayuda a muchas marcas, porque pues obviamente nos da un pedazo de su corazón y un pedazo de su espacio, super ubicación. Pero ¿quién soy yo para seguir hablando? Y mejor que se presente ella y que nos cuente absolutamente todo de lo que se trata chulísima Pink Store. Ella es Mirna y pues es dueña y señora de Sanba Cosmetics. ¡Ah, su beto! Excelente presentación. No, nunca nadie te va a dar una presentación tan chida como la mía. ¿Cómo estás, Mirnita? Bien, bien, gracias a Dios, acá andamos. Perrito el calor, ¿no? Sí, con los regalos del Día de las Madres que ya qué estamos nervios, empacando. Qué nervios. La verdad es que ustedes podrán decir, ¿por qué nervios? Pero, o sea, uno como emprendedora, creo que este día es uno de los más movidos. Sí, más cansados, ¿no? Sobre todo porque estás en atención al cliente, viendo qué detallitos recomendarles a tus clientes para que siempre se vayan pues bien satisfechos, ¿no? Y sobre todo porque como muchos somos como yo, yo creo que son de los que, ¡ay, ya! El viernes seguramente alguien tiene que abrir y el viernes le vamos a comprar el regalo a mamá a la mera hora. Como todo buen mexicano. Claro, así somos. Saludos a las chicas que se están conectando. Y ahora sí, Mirna, cuéntanos un poquito primero de cómo empieza Chulísima. Pues bueno, mira, Chulísima nace de la necesidad para que los emprendedores puedan tener un punto de venta, ¿no? Yo ya, como tú bien dices, soy dueña de Sanba Cosmetics y pues he tenido también mi local, pero pues todos sabemos que las rentas son altas, sí, los pagos son altos y a veces no todos podemos tener un local propio. Entonces Chulísima nace de la necesidad precisamente para que los emprendedores crezcan como negocio y puedan tener también un punto de venta para sus clientes. Y la verdad es que está súper padre, porque ahorita uno que es emprendedor, de repente no falta el cliente que te dice, oye, pero ¿tienes tienda física? Y la verdad es que tener tienda física ahorita, a estas alturas de la vida, Dios mío, es casi casi un lujo. Sí. O sea, te sale caro una rentita. Y luego hay que decir que la tienda de Chulísima está en una super ubicación. Así es, estamos pues muy muy cerquita del Parque de la Marimba. Esa es nuestra ubicación estrella, ¿no? Que gracias a Dios nos ha ayudado mucho. Estamos prácticamente contra esquina del Parque de la Marimba, a un ladito del Museo de la Marimba. Ahí nos pueden encontrar con un local súper grande y con muchísimas marcas para que puedan ver todo lo que tenemos disponible. ¿Qué tiempo tiene que inauguraste la tienda? Tenemos mes y medio. Mes y medio ahí en tienda. O sea, y digo, al principio como todo, o sea, tuviste como, o digo, pueden decir, es muy poquito, mes y medio. Pero obviamente Mirna, como ya lo mencionó antes, ella ya traía ya tenía el ejemplo de que tú tuviste una tienda. Sí, mira, yo tuve un local solo con Sanba Cosmetics. Después nació, por lo mismo que te digo de los gastos, nació un showroom que tuvimos con otras 6 marcas más. Después por temas familiares tuve que quitarlo y nuevamente pues ahí estaba como esa semillita de nuevamente que se hiciera la tienda, pero mucho más grande ahora. Y sí que está súper grande, ¿eh? ¿Cuántas marcas tienes ahorita en Chulísima? Ahorita somos, con la chica que se acaba de integrar de servicio, 53 marcas. Ya, imagínense, 56 marcas, y de verdad es que vas a poder encontrar de todo. O sea, ¿qué tipo de cosas puede encontrar alguien que diga para el regalo de mamá? Pues mira, tenemos variedad de opciones, ¿verdad? Para mamá tenemos joyería, tenemos 5 compañeros que venden joyería, tenemos calzado, tenemos bolsas, tenemos maquillaje, tenemos arreglos personalizados, flores,
tenemos de todo un poquito para que pues puedan ver la variedad que hay también. Hay velas, hay ropa. Sí, muchísima ropa. O sea, de ropa. Verdad que entras a la tienda y es un mini Liverpool. ¡Ah! Voy a leer un poquito de los comentarios porque la verdad ahora sí se están haciendo quejijo, mano. María Celaya dice saludos de parte de Kogoshi. Kogoshi, ¿qué vende Kogoshi? Ella vende accesorios para el cabello, de hecho voy a modelar mi diadema porque mi diadema es de la marca de Kogoshi. Ándale, saludos de parte de Nimbrosa se pronuncia. Sí, ella es de perforaciones y tiene accesorios a la venta ahí en tienda. Ah, también perfora, o sea, sí, pero también. Es con cita. Perdón. Alguien puso por acá ese aroma. Sí. Pero bueno, entonces, Nimbrosa perfora. Sí, ya la tenemos como eventos especiales. Tenemos fechas establecidas para que ella llegue a la tienda y ya hace sus perforaciones ahí uno o dos días. Regularmente en fin de semana. Ah, pues ahí está, las chicas que les encanta andar con perforaciones y todo eso. Por aquí dice presente Detalles Fer, Tux. ¿Qué vende Detalles Fer? ¿Cómo vende... te puedes aprender 50 marcas, sí, mujer? Sí, fíjate que ya, eso me costó al principio, pero ya me sé los nombres y lo que vende cada una. Ella, por ejemplo, ahorita está en su mes, ¿no? Porque es puro arreglo floral, pero ya hace detalles de listón, hace cajitas de galletitas, hace muchas cosas personalizadas. Ah, creo que a ella le hablé por equivocación. Pero cuando quieras. Fer, aquí puedes venir en entrevista. Todo súper bonito. Por aquí está también Dani, pues mi Bolis Lananis, no sé si tenga otro emprendimiento, pero nos está saludando. Presente Victoria Shop y Güerita Moños. Güerita Moños, me imagino que vende moños. Sí, moñitos y Victoria Shop son bodies, Victoria's Secret, cremas. Ah, qué padrísimo. Que también es súper buen regalo para un paquetito por ahí. Aquí estamos, dice María Celaya, saludos a Gladys Sánchez. Ahorita, si no mal recuerdo, tienes un sorteo o algo así por el Día de las Madres. Sí, ahorita tenemos dos dinámicas activas en tienda. Tenemos lo que es en las compras, no importa el monto, te llevas un boleto para una rifa de $2,000 en producto. ¡Ay! Y si tú etiquetas a la marca y a la tienda de tu compra, también te llevas otro boleto extra. Por etiquetarnos, ¿no? Para compartir. Ah, o sea, llego, compro, no importa que... el monto, cualquier compra. Todas las compras participan. ¿Con marcas específicas o con las 50? Sí, son marcas específicas. De las 50 estamos más o menos 30 marcas, somos las que estamos participando. Y también si haces una compra de 250 con las mismas marcas participantes, te damos un cupón de Hellish en manos. Con diseño en $80. Ah, está súper padre. Para que consientan a mamá también y la pongan más bella. O sea, aparte de que tienes marcas, también cuentas con servicio de uñas. Así es. Ándale, ¿y ese de parte de quién es? La chica se llama Cute Nice. Pero ella de hecho acaba de entrar con nosotros y pues ya empezó a hacer ahí la promoción, ¿no? Que es dentro de los servicios, junto con las perforaciones, pero Mariana sí está todos los días ahí en tienda, la puedes encontrar para tus servicios de uñas, pedicure, gelish. Si quiero llegar, por ejemplo, sin cita, ¿se puede o tengo que hacer de cita preferencia con cita, porque a veces ya tiene ella gente citada, okay, ¿no? Sí, entonces, sí. Si haces una cita, mucho mejor, y si no, pues siempre va a haber alguien que te pueda atender. Pues qué padre. Oye, ¿cuáles son los horarios de Chulísima? Los horarios son de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche, y también abrimos los domingos, estamos de 4 a 9 de la noche. ¡Hala, Mecha! Estas mujeres no descansan, ¿no? Así que no tienen pretexto sí, para decir la neta. Que no abrimos los o sea, domingos no pueden no decir, pueden ir. No pueden decir, ¡ay, es que estaba cerrado! ¡Ningún cerrado! ¡Ningún cerrado! Y si alguien de los que nos está viendo aquí, algún emprendedor, emprendedora, ojalá que el Bolis, la Nanis, llevaras por ahí una tuyelerona, sí. Porque no sabes, de verdad, o sea, la ubicación está súper padrísima. Enfrente de un sanatorio, no me acuerdo qué, paredes. Enfrente del sanatorio, paredes. Bueno, casi enfrente, le digamos, ¿no? Pero, o sea, lo vas a super ver al lado de Comex. Al lado de Comex, sí, está, ¿no? Así es. O sea, está en una ubicación super, que de verdad, bien. Mira, vas a vender 1,000,000 de bolis. Porque ahorita en el calor está súper galán. Es lo primero que se antoja. Sí, sí, sí. Aparte de que me hicieron caso y ya venden gomitas de esas que traen chile. Sí. No, hombre, o sea, te puedes ir rayadísimo. Entras a comprar una cosa y sales comprando de todo. Y además que si sienten mucho calor, pues el climita ahí lo refresca. Eso pueden es lo padre. Pueden ver con comodidad porque está el área climatizada, así que
puedes ver con calma, no estás sudando, tranquilito, escoges tu artículo. Sí, la verdad está, o sea, la tienda, por ahí están pasando algunos videos como para que conozcan la tienda, para que la ubiquen más o menos. Y bueno, y obviamente también hay gente, personal capacitado para atenderte, ¿no? O sea, no es así como... es, siempre estamos de 2 a 3 compañeras que para brindar una atención personalizada. Siempre te preguntamos como qué buscabas, qué es lo que necesitas, y ya nosotros te guiamos igual más o menos de los productos que estás buscando. Y como tú dices, siempre salimos con más de lo que buscamos. Sí, sí, la verdad sí. Es que sí, mira, si por ejemplo quieres, si todavía no tienes el regalo para mamá, puedes llegar a Chulísima y vas a encontrar el área de donde está el área de ropa, y al final vas a encontrar zapatos y le puedes armar un ovni a mamá Chulísima para el día de mañana. Y de una vez te preparas para que le hagan sus uñitas, sí. Le compras un ramo de esas flores, no sé cómo se llaman, flores eternas. Flores creo, eternas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vas a, de verdad que mamá va a salir súper consentida de Chulísima Pink Store. Y además que el día de mañana vamos a tener clericot de cortesía, unas florecitas de detalles Fer también de cortesía para todas las mamis que se quieran llegar a consentir a comprar, pues ya van y disfrutan de su coctelito con el vino artesanal de Pussycat. Ah, mira, o sea, literalmente todo es en ayuda a los emprendimientos. O sea, te llevas un detalle de detalles Fer, tomas tu copita de vino Clericot de Pussycat, que vende ropa artesanal, por cierto. Saludos a Cari y a Fanny, que siempre me preguntan, ¿dónde compraste tus vestidos? ¿Dónde compraste tus blusas? Pues siempre, siempre son ellas las encargadas de que yo vista artesanal. Y las encuentran en Chulísima. Y ahí están, o sea, literalmente ahí pueden ir y checar todos los vestidazos que, haciendo un comercial para mí misma, tienen código de descuento si mencionan que lo vieron conmigo. Así que échenle ganas. Voy a mandar saludos por acá. A todas las chicas que se están conectando, saludos, dice Dani, consume local, dice Detalles Fer, jaja, ay sí, pensando que era fraude, pues, dice la, pues no, ya me imaginaba, sí, obviamente no me presenté, solamente pensé que eras tú la que iba a venir el jueves pasado, pero pues, cuando gusten, mis queridas emprendedoras, este espacio es totalmente para ustedes. Gracias, mi chiapanecota. Saludos a Lila Store. ¿Qué vende Lila Store? Bolsas. Tiene bolsas muy bonitas, tiene de todo un poquito, de aplicación, tiene originales, tiene carteras. O sea, todo lo que ustedes, de verdad, miren, presente Terramar Brands, dice Karen Solar. ¡Ay, qué buen producto! Tenemos promo también, 40% de descuento con Terramar, así que aprovechen. ¿Cómo le haces para aprenderte literalmente? Yo me sé promociones. Todo. A veces me dice, ¿por qué todo el tiempo estás así? Le digo, porque estoy leyendo, estoy contestando, aprendiéndome las promos y todo. Sí, o sea, imagínate, sí, 51 marcas. ¿Y todavía tienes algunos espacios o ya estás...? Sí, ahorita tenemos algunas repisas disponibles y también tenemos racks para lo que son emprendimientos de ropa. Y nos queda un espacio para servicios que puede ser, no sé, pestañas, alaciados o algo así. Tenemos un espacio todavía para servicios. Pues ahí está, chicas, si alguna de las que nos está viendo es emprendedora y le gustaría tener un espacio ya literalmente... suyo, porque eso es lo que hacen las tiendas colectivas, tener un espacio para las emprendedoras. Y obviamente si estás enganchada con tu emprendimiento, te vas a enganchar con la tienda. Entonces esto es un ganar-ganar. Chulísima te proporciona el espacio y pues tú le das toda la publicidad en tus redes, al igual que ellas, porque lo hacen, ¿no? Así es, también nosotros manejamos todo lo que es publicidad en redes sociales, pero como bien mencionas, pues es un 50-50, ¿no? Nos apoyamos entre que su gente conoce la tienda y la gente de la tienda conoce su marca, y entonces vamos creciendo ambas. Y está súper padre, dice Mona Jewelry. Ya. Ay, es que disculpen mi inglés. Mona Jewelry es sí, joyería. Sí, es joyería, pero la mayoría de lo que ella vende es fabricado por ella misma. Ah, o sea, de la que le dicen artesanal. Exactamente. En sus compritas de hoy los consentimos con un vinito Clericó, dice por ahí Cari. Saludos sí, a Cari. A probar su vinito. Saludos a Ale Gallardo, que se acaba de conectar. Y presente Leslie Shop, dice. Lazy Shop, perdón. Blusas de Lazy. Vengo con mi outfit de Chulísima. Ella sí. Viene Chulísima. Yo el día de hoy, literalmente. Exacto. Medusa Beauty. Ella vende cosméticos y bolsitas también.
Perfecto. Tuxware, mi marca favorita. ¡Oh, las amo, las amo! Te has ganado una queratina. Obviamente ahí está. Su queratina. Obviamente ahí está. Súper bueno. Ahí está este Tuxware también. Ya ven que yo toda la vida ando diciéndoles que si quieren tener un cabello bonito no es por nada, pero mi marca es la mejor opción. Sí, yo sé. Y yo también amo el óleo de Terramar, pero amo más mi queratina, se los juro. ¡Ah! Y fíjense que está súper padre porque ahorita que estoy diciendo eso de que hay Terramar, está Femdor, está sí. Tuxware, o sea, son tres marcas que venden lo mismo, digamos. Sí, hay otra chica que vende igual productos para cabello, Sensare. Ándale, yo Z, sí. Lo he visto con una Z grandota, Sensare también. Son marcas de... pues prácticamente el cuidado del cabello. El cabello. Y así como todas las chicas y chicos, creo que también un chico que vende joyería, sí. O sea, ¿cómo le haces ahí para que no entren en el que, ay, pero por qué él vende más que yo, que no sé qué? Ya peleamos, ¿no? Cierto. La verdad es que, gracias a Dios, pues cada uno tiene su público. Ya ves que todos tenemos diferentes gustos, todos tenemos diferentes necesidades, entonces siempre que llega un cliente de alguna marca en específico, pues obviamente tratamos de dirigirlos a lo que ellos llegan buscando. Y si llegan buscando una recomendación, siempre se les dice, bueno, tenemos un ejemplo, no, quiero algo para cabello. Tenemos Femdor, tenemos Tuxware, cosas queratinas artesanales, tenemos a Sensare, cositas así, siempre les vamos mencionando Terramar, ¿no? O sea, ya el cliente es quien escoge. Que o sea, ustedes llevas. Ofrecen sí. Y ya el cliente... Nuestra labor de venta es decirte, ¿sabes qué? Tenemos tantas opciones y tú eliges el que más te guste, el que se adapte también a tu presupuesto, ¿no? O a tu necesidad. Y, por ejemplo, el de la joyería son 4, pero sí, la verdad es que todos venden mucho porque, te digo, son diferentes estilos y cada uno pues ya tiene su clientela. Sí, como siempre, ¿no? O sea, sí. Lo padre es que tampoco existe esta competencia insana, uh-huh. O sea, es bueno, de hecho hasta pasa en los comerciales que las competencias son buenas, pero cuando hay compañerismo es mucho mejor. Sí, voy sí. A hola jefa, Yasmín, dice Angie Bolsos y Estilos presente, ¿qué ven? Bolsas, bolsas. O sea, imagínense, estaba Lila Store que vende bolsas y está Angie que vende bolsas, sí. Pero son totalmente diferentes, sí, ¿no? Sí, exactamente, se adaptan, te digo, depende de tu presupuesto y tu gusto, porque ya el cliente es el que dice, no, pues me gustó más esta o esta y ya. Pero pues sí, la verdad es que gracias a Dios por la zona en la que estamos, la mayoría de las marcas venden muy bien, entonces les va bien y cada uno tiene su clientela, ¿no? Y van ganando poquito a poquito clientes nuevos también. Encontramos aquí, ay, Crazy Gumi. Seguramente ella es la más rico, sí. La más deliciosa de todos los días. Mira, cuando llegaron las gomitas, a los 2 días ya no había nada. Y no creía que ya se habían acabado. Y es que están como que súper deliciosas. Es que literalmente, o sea, traen, no sé, chamoy sí. Y chilito en polvo. No sé qué, o sea, ya están preparadas sí, y en sí. Bolsita, literalmente, para que te las lleves. Y hagas una fiesta en tu casa de puras... Hermosa, hermosa tienda, dice. Las chicas atienden de lo mejor. Pues la verdad es que qué padre. La verdad, qué padre que todas... Una, que las personas que trabajan en tienda, que atienden ahora sí... Sí, sí, claro. Tengan ese don de la venta, ¿no? O sea, que no sean de las típicas... Unas, que se quedan sentadas. Dos, que te anden persiguiendo para donde vas como que fueras ratero en lugar de comprador. Y me ha pasado, o sea, ¿o no te ha pasado? Sí, sí me ha pasado. De hecho, tratamos de buscar personal, e igualmente yo estoy en atención a clientes, y pues sí se les da una capacitación, ¿no? Y son personas que ya tienen experiencia en ventas, entonces siempre como que, ¿qué buscabas? ¿Te puedo ayudar en algo? Y como dices tú, no estarlos persiguiendo, sino más bien decirles como de que si gustas algo, estoy para servirte, me puedes preguntar, ¿no? Algo para no estar atrás de los clientes. Sí, porque a veces llega a ser un poco incómodo, y en otras ocasiones que no te atiendan también es como sí. Está huevona, diría mi María José. Pero sí, la verdad es que esa tienda está muy bonita, está grande, está amplia. Y bueno, si alguno de ustedes que nos está viendo en estos momentos quisiera ir a comprar el regalo de mamá, ¿nos puedes repetir la ubicación o bien cuentan con servicio a domicilio? Sí, también tenemos servicio a domicilio, pueden escribirnos por Instagram o por WhatsApp
Y estamos en la Avenida Central, casi esquina con Novena Poniente, a un lado del Museo de la Marimba, frente a la Parrillada Suiza para mejor ubicación. Sí, sí. Y recuerden que estamos hasta las 8 de la noche, así que para los que trabajan tenemos un horario más extendido para que puedan llegar por sus regalitos. Sí, la verdad, sales de la chambita a las 7 y te da súper buen tiempo. ¿Cómo aparecen en redes sociales? En Instagram estamos como chulísima-pinkstore y Facebook chulísima-pinkstore. Pues ahí está, así las encuentras y obviamente son las del logo rosa que dice chulísima, porque no hay otras. Así es. Lobro manejamos cosméticos de Pink Up y catálogo de Sison, Esica y Level. Tenemos ofertitas. Ahí sí, está. Sí, también tienen descuento de 20 y 30%. Pues ahí está, bien, no les digo a esta mujer cómo se puede aprender. Yo vengo al filo ahorita. Ya me todo bien. Lo que me pongas te digo. Bien, bien cachado todo lo que sí, iba a decir esta mujer. Pues la verdad es que la tienda está súper surtida. ¿Tú sientes en estos momentos del mes y medio que llevas que le hace falta algo a tu tienda? En cuanto a que tú digas, a mí me gustaría que estuviera una marca de tal o alguien que haga tal, no sé. Pues mira, la verdad es que te digo, tenemos muchísima variedad. Tenemos hasta cositas para mascotas, ¿no? Jaboncitos, todo eso. Pero nos hacen falta, por ejemplo, cosas para caballero. No falta cuando va la esposa con el esposo, ¿no?, a comprar y los chicos están como sentados. Entonces, cositas tal vez de caballero, gorras, sombreros. Pues ahí todo está. Eso nos hace falta. Si tú eres emprendedor, puedes poner tu punto de venta ahí, algo para caballeros, porque no es mala onda, pero nunca nadie piensa en los hombres. Sí, la verdad. O sea, y se quedan nada más sentaditos a esperar como que a ver a qué hora mi esposa acaba. Y está rico, la verdad, está rico sentarse en ese sillón rosa. Sabrosísimo, que te pegue el aire y te duermas un ratito mientras tu esposa, novia, mujer, lo que tú quieras, acompañante, hace sus compras. Pero también estaría padre que exista como ese espacio de los hombres, claro, de que, no sé, ay, que se pongan a buscar ropa, los caballeros, no sé, un sinfín de cosas súper padres que sientes tú que eso le hace falta, o sea, alguna marca que venda para caballero. ¿Ven? Nadie piensa en los hombres. Yo vi por ahí un chico que vende carritos. Y ustedes van a decir, carritos, pero créanme que los carritos no solo son para los niños. O sea, los hombres se emocionan, ¿verdad? O alguien que venda videojuegos, o no sé, algo de eso. Los hombres, ¿cómo les encanta, verdad? Y sí llegan muchas mujeres acompañadas de sus esposos. Y que, sí, la verdad, sí, pero fíjate que tienes razón. Eso nos ha ayudado mucho, el que esté el clima rico y el sillón. Como que las dejan más tranquilas, ¿no? Para que, así escoge, y así, apúrate. Sí pasa, sí, ¿no? Sí, sí, porque a veces están como de que ya o tienden a probarse la ropa, ¿no? Entonces tardamos un poquito como mujeres probándonos y nos gusta. Entonces ya como que se relajan más y ya dejan que hagan sus compras felices esas mujeres. ¿Ven? O sea, y si hubiera una marca de hombres dentro de Chulísima, estaría súper... A ver, un día chulísimo para los chicos. Mirna es la mejor, es muy amable. Ay, gracias. Su muchas mecha gracias. Hasta trae porra, Mirna. pasa para tu descuento. Para tu descuento de repisa, por favor. O figuras de acción de cómics. La neta, mira, es que sí. O sea, yo he visto de verdad que a los hombres cómo les encantan ese tipo de cosas. O sea... Y no solamente a los niños. También hay cosas para niños, ¿verdad? Sí, tenemos llaveritos, tenemos juguetitos, varias cosas también de niños. O sea, de verdad hay para todo, desde para la dama, de la mujer del hogar, los niños, hasta los perros. Menos para los hombres. Oye, sí es. O sea, hay de verdad, sí tienes algo para los perros, ¿no? O sea, sí, tenemos jaboncitos, desparasitantes, collares antipulgas y eso también. ¿Ven? O sea, de verdad que hay de todo en esta tienda para los hombres bellos. ¿Existe el Día del Hombre? Es un ¿qué? Mito. No sé. Es un mito. Pero deberíamos en Chulísima. Deberíamos de hacer un día de chicos en Chulísima. Y pues, si algún emprendedor que nos esté viendo quisiera entrar a Chulísima, ¿nos recuerdas tus redes sociales, por favor, Minita? Sí, en Instagram estamos como chulísima-pinkstore. Y en Facebook, Chulísima Pinkstore, así corrido. Pues ahí está para las emprendedoras o los emprendedores que quieran entrar a Chulísima. Es de verdad un punto de venta muy bueno.
Pero como todo punto de venta siempre se les recuerda, el 50% de las ventas son tuyas y el otro 50%, o de hecho el 80% de las ventas son del emprendedor y el otro restante es de las chicas que hacen su labor estando en tienda. Entonces, la neta, no, o sea, si eres emprendedor, no dejes a tu emprendimiento así de que toma, Virna, ahí lo vendes y ya regreso en 15 días a ver cuánto vendiste, porque pues así no funciona, ¿sí o no? Así es, y como decía, es un 50-50 y nos ayudamos ambos, ¿no? Para seguir creciendo, que el objetivo de la tienda es que tu marca siga creciendo, ¿no? Para que en un punto llegue a que me digas, ¿sabes qué? Ya no puedo estar aquí porque voy a abrir mi propio local, ¿no? Pues qué bonito. Y está padre crecer sin corajes. Sí. Sin enemistades, por favor. Sí existe, en redes lo crearon, dice. Y si no, nosotros lo creamos, dice Mirna. La verdad es que así funciona chulísima. Si algo que no está en la tienda, ¿lo quieres? Lo creamos, te lo conseguimos. Te lo conseguimos, porque así son ellas. ¿Cómo le hacen? No lo sé. Pero Mirnita, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Chicas, a todas las que se conectaron, también muchísimas gracias. Todas las que forman parte de Chulísima Pink Store están haciendo una labor de verdad súper padre para todas nosotras que somos emprendedoras y sí o sí necesitamos un punto de venta. ¿Algo más que quieras agregar? Pues como tú dices, agradecer a las que se conectaron, a las que siempre están en apoyo, porque pues Chulísima no es nada sin los emprendedores que confían en el proyecto. Si tienes un emprendimiento, visítanos sin compromiso, te damos información y así te animas, ¿no?, a checar si dejas ahí tu emprendimiento. Pues en muy buenas manos. Pues la verdad es que ahí está, aparte de que créanme, se los jurísimo, que los precios están súper accesibles. O sea, no voy a hablar más, están súper accesibles. O sea, tienes ahí para dejar tu mercancía, un buen espacio, un buen costo mensual. Y bueno, ¿qué te digo? El espacio está súper padre y la atención ni se diga. Vendes porque vendes. Y si no vendes es porque tú no quieres vender, porque no te quieres ir a Chulísima. Exacto. Así que los esperamos en Chulísima. Bueno, recuerden que tienen hoy y mañana regalitos. ¿O cómo sí, es? En todas las compras se llevan regalitos, bebida de cortesía y boletos para rifa. Así que pues ahí está. Mucho. Tienen que llegar a Chulísima porque... pues para consentir a mamá. No esperes a que el día de mañana te diga, hijito, mi regalo. Y tú, Dios mío, no lo tengo. Pues de una vez te lanzas ahorita, Chulísima. ¿Mañana van a abrir? Sí, vamos a abrir en horario normal. Así que si quieren llevar a que ella escoja, pues también, ¿no? Pues ahí está. O sea, no puedes decirle que no a mamá en su día. Ya no, ya deja de estarle regalando planchas, ni estufas, ni nada de eso. Porque no es para ella, es para la familia. Entonces, esos no son regalos para mamá. Yo sé que sí son muy bonitos, muy útiles, pero no son regalos para mamá, son regalos para la familia, así que mejor agarra a tu mami, la subes al carro, se van a Chulísima y que ella escoja lo que para ponerse Chulísima. Gracias Mirna por estar aquí, saludos gracias a todas las chicas de Chulísima y pues nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, gracias al diario Ultimatum por darnos este espacio. Un beso a todos, bye.